Se ha sabido que él fue policía allá, que su padre fue policía. Ahí Carlos nos plantea la posibilidad de que esto haya sido, no sé si un arrebato, pero algo que, no, que se salió de control y que termina de esta manera. Se habla incluso de la posibilidad de que el papá tenga algún nivel de complicidad. ¿Ocurre esto? Porque Margarita decía, aquí tenemos a un, ¿cómo le llamaste? Un brujo, un hombre que... No, lo que pasa es que la dinámica se llama hechizo, Eduardo. La dinámica, discúlpame, es que es una dinámica de abuso. Y fíjate que ahí, complementando lo que dice Carlos, las relaciones, cuando son relaciones de abuso, la persona pone estrategias para controlar a la otra persona. Pero muchas veces esas estrategias van subiendo en su intensidad y en su calidad en términos de la agresión que están provocando. Y por eso que muchas veces ese tipo de relaciones, Eduardo, terminan con el asesinato de la otra persona. Desde ese punto de vista, ¿te coincides con lo que dice Carlos? En el sentido que esto no haya sido premeditado. Exactamente. O sea, lo que pasa es que esa dinámica abusiva funciona así. Y como son estrategias de victimización que se van colocando en escalada, esa escalada va rompiendo ciertos límites. Y por lo tanto, ya cuando no pudo controlarla más, de hecho, él relata que ella se habría ido ofuscada o enojada o molesta, es decir, él ya no la pudo controlar más y ella huyó. Y probablemente en eso es cuando comete, la hipótesis nuestra, el delito. Estos tipos que hechizan, cafiches como le llamamos acá en jerga popular, ¿no? Cafiches, gigoló. Sí. Proxeneta. No sé, proxeneta, hay tantas formas de llamarlos, ¿no? ¿Tendrá algún perfil, Carlos? Ustedes han, en el trabajo de la PDI en su momento, ¿han logrado determinar cierto nivel de comportamiento, de modus operandi, de forma de ser de estos sujetos? Bueno, para mí hablar de perfiles, teniendo a una especialista tan importante al lado como es Margarita, se me hace muy difícil. Realmente Margarita se maneja mucho más que yo en este tema de perfiles. Pero si nosotros hacemos un poquito de memoria o entendemos cómo funciona esta mecánica, volvemos un poquito a hablar de la característica psicopática de una persona. Volvemos a hablar de un ente controlador, de un ente encantador, que es capaz de ver en aquellas personas algún tipo de debilidad y que la explota a su beneficio. En este caso, un beneficio directamente económico. No olvidemos que Ilse entregó aproximadamente 7 millones de pesos estando aquí en Santiago, en especies, a Luis Valderrama, que a la larga fueron a parar a Colombia, quizás dónde. Debemos saber también, y todo el mundo también lo conoce y lo maneja, pero no podemos dejarlo de decir, que Ilse, si bien es cierto, todos decimos que era una funcionaria de Carabineros, que tenía un grado, asimilado a un grado, Ilse era una persona común y corriente. Ella era una persona muy tranquila, era una persona que básicamente estaba asimilada al escalafón, porque ella no era del escalafón de orden y seguridad. No era una carabinero de calle. ¿Podemos traducir eso, por favor, para la gente que no está familiarizado con esto? En Carabineros de Chile, como la gran mayoría de las instituciones armadas, las personas que realizan actividades administrativas, en este caso irse trabajaba en la parte contable, son asimiladas a los grados muy parecidos para ir viendo su escala económica. O sea, técnicamente ella no pasó por la formación policial. No tiene una formación policial. Ella es una contadora, no sé. Exacto. Que por el hecho de trabajar tiene un rango. Exactamente. Por un tema de escalafón económico, por un tema de sus remuneraciones económicas. Pero ella no era una policía de calle. Por lo tanto, obviamente, no está acostumbrada a ver un poquito más allá de lo evidente, a ver estos perfiles y detectar este tipo de personas. Ese era el grave problema de Ilse. Ella fue muy confiada con él. Qué importante esa información, que personalmente la desconocía, porque yo creo que mucho se ha dado en esta discusión, así, pero ¿cómo? Esta mujer siendo carabinera, no cachó que este otro era un bandido, que se quería aprovechar de ella, que el dinero... Qué bueno saber que ella no tenía esa formación policial, sino que la conocemos como sargento, pero en un rango... En un rango paralelo. Asimilado. Asimilado. Ahora, ojo, que tenemos casos en Chile de muchas mujeres mayores, y yo conozco un caso muy cercano de mujeres mayores que al momento de recién tener acceso a una plataforma de internet tan importante, que recién se conocen redes sociales, recién conocen los teléfonos inteligentes, piensan y son contactadas desde el extranjero por personas con perfiles completamente falsos y que se hacen pasar por este tipo de personas y que además, ¿qué es lo que les prometen?
que vienen a Chile a conocerlas, las hablan, manejan un lenguaje muy apropiado y muy cariñoso, muy cercano, que a la larga terminan por engatusar, que para, es el término, que no es un término muy académico, terminan por engatusar a estas mujeres que piensan que ellos van a venir a Chile a cambiar su vida, van a comprar propiedades a nombre de la mujer y todo eso, y a la larga terminan siendo engañadas y entregando patrimonio que no tienen. ¿Engañado o engañado? Yo conozco casos de hombres también, que han sido engañados por mujeres de otras latitudes que también le ofrecen todo, pero mándame plata. Aldo, lo veía ahí que usted decía, como que... Es que es un, varias historias. Así es un fenómeno que se ha ido repitiendo, Eduardo, que yo lo he vivido personalmente cada vez con mayor frecuencia. En mi oficina, por lo menos el año pasado tuve dos casos, y yo creo que en mi carrera profesional, unos 6 o 7, de mujeres seducidas por varones más jóvenes que obtienen de ella, le entregan de una gran cantidad de dinero, a veces de todo su matrimonio, y muchas veces, Eduardo, la mujer, por vergüenza no denuncia. Por vergüenza dice, me robaron, lo perdí, hice buenos negocios, y por vergüenza oculta esta situación, porque es muy doloroso reconocer que ha perdido todo el patrimonio de trabajo de una vida a consecuencia de la maniobra de un cafiche, yoyoló o, sin derecho a muerte, un estafador. Entonces, muchas veces, estos delitos, estas estafas, quedan absolutamente impunes por vergüenza de la mujer. Yo he visto, por lo menos el año pasado, me tocó ver dos casos de oficina terribles. Mujeres que quedaron completamente arruinadas. Bueno, el caso que yo conozco, que es de un hombre que también se sintió muy seducido por una chica venezolana que también le ofrecía de todo, ni siquiera era venezolana, y finalmente terminó entregando mucho dinero, y la verdad que él lo reconoció cuando prácticamente su familia intervino en su caso porque ya era una locura.